Hermanos, hermana Silvia, bienvenida una vez más. Gracias, hermano. Eh, hermano Jorge, la gente ya, este, esperamos que para este tiempo ya, este, se ha fa familiarizado con nosotros. Bien. Está tan fresco que, este, <laughs> y, y que confiamos en el Señor que lo que hemos estado compartiendo eh, bendiga al pueblo. Amén. Amén. Sí, Así amén. que, Vamos hermana Silvia, bienvenida. Ese es el propósito, hermano, de que el pueblo sea bendecido y que cada día nosotros este, sirvamos a Dios con más temor. Sí. A través del conocimiento de su palabra. Amén. Así que, <laughs> hermano Jorge, vamos a leer ese versículo. Vamos a leer el capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Versículo 5: Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro ser vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite y el, el vino. vino. Amén. Este, miramos en, en esta. En este simbolismo, en este caballo, miramos que este jinete eh, del caballo negro ah, trae una balanza. Eh, eh, es una báscula, una, un instrumento de, para medir el peso eh, de algún artículo, de alguna cosa. Y, y menciona que no se haga daño eh, eh, ni al vino ni al aceite. Pero cuando hablamos del trigo y de la cebada, la cebada es una, es una eh, vamos a decir una planta y una semilla mucho, muy similar al trigo. Ah, este, se puede usar casi de la misma manera y eh, es para alimentar, claro, al ser humano. También se usa para los animalitos. Ah, este, pero en esta ocasión nos damos cuenta que solamente se está entregando una cantidad muy pequeña que alcanzaría para el alimento de una sola persona en un día. Y la expresión un denario, sabemos que un denario es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo que se escribió en el año 100, 99 y 100, que se escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que el salario de un, de un jornalero, de un trabajador, era de un denario. Uh, esa era la medida básica o el precio básico de un trabajador y se usó, inspirado por Dios, esta, esta medida para hacer entender a la gente del futuro que somos nosotros que el trabajo de una persona lo que adquirirá en este tiempo de, podrá solamente alcanzar para comprar tortillas o pan dependiendo de donde sea ¿Qué es lo que ustedes comen en El Salvador, hermana, como básico, lo principal, es tortilla o es pan? Tortilla, tortilla de maíz. Tortilla de maíz, mm -hmm. es, o sea, que realmente no está este, este, uh, incorporando allí o involucrando ni, 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 ni carne, ni ningún otro producto, solamente el uh, producto más básico que es la, la tortilla o el pan. Y una libra, este, ¿cuántas libras está mencionando allí? Seis de cebada. Seis de cebada y una de trigo. Y una de trigo. Uh, la cebada sirve para claro para hacer algunos líquidos y etcétera uh, pero con esto estamos dándonos cuenta que una familia no podría vivir con este alimento no podría vivir con el día de un trabajador no podría vivir ahora dice no dañes el vino y el aceite por qué razón se refiere al vino y al aceite porque en los tiempos de nuestro señor jesucristo cuando se escribe este libro estos eran uh, artículos de alta calidad que solamente podían tener la gente rica Amén. Los pobres no tenían acceso al aceite ni al vino. Artículos de lujo, entonces. Eran de lujo. Mm -hmm. eh, como que no sé, no sé qué podremos decir ahorita nosotros. Parece que en la cuestión de alimentación nada es de lujo. Gracias a nuestro Dios en el país en que estamos, todo lo podemos adquirir. Hay, Pero, unos, ja, hay unos jamones de dos libras que te cuesta 18 dólares, pastor. Wow. Pero ¿sabe qué, hermano <laughs> pastor? Pues parecen de lujo. <risa> <risa> hay, sí. hay algunas cosas que yo veo, que hay aceites que son mucho más caros que otros. Uh -huh. Por ejemplo, los aceites vírgenes sí. o el aceite que usaban para las lámparas en el tiempo de Jesucristo era un aceite especial. Uh -huh. O sea, son aceites que no cualquiera los puede comprar. El aceite barato, digamos de vegetales, de que hoy venden de diferentes tipos de aceite, es muy fácil que el pueblo lo pueda adquirir, pero aceites especiales este es, es mucho más difícil conseguirlos a un bajo precio. Uh -huh. Una de las cosas que yo veo aquí es que me da la presión de que como terminamos con el caballo bermejo la guerra y la guerra siempre trae hambre. Correcto. O sea, y este es la otra el otro simbolismo, el caballo uh -huh. negro va el hambre. Ah, yo me acuerdo que mi mamá siempre nos contaba que para la Primera Guerra Mundial ellos vienen de una región del Salvador Ah, pero de las partes digamos como en el caso de ustedes que vienen de un ejido uh -huh. eh, nosotros allá le llamamos cantones a eso uh -huh. porque son los lugares muy remotos ah, mi mamá decía que la primera y la segunda la segunda guerra mundial afectó mucho como afectó todo alrededor del área mundial pero mi mamá nos contaba que en ese tiempo decía yo no sé qué pasó hija pero claro ella no conocía la palabra de Dios dice los pozos se secaron y nosotros teníamos que recoger la agua de los charcos y la colábamos para poder este, consumirla en el alimento uh -huh. diario uh, y luego me decía ella este el maicillo que yo veo que la cebada sí se ocupa para hacer algunas cosas de líquido uh -huh. pero la cebada regularmente no se lo come la gente se lo comen los animales sí. más que todo uh -huh. Y allá también había el maicillo que los animales se lo comían. Uh -huh. Y el maíz, pues era para la gente. Entonces dice mi mamá, lo que más abundaba en ese tiempo, que era más barato, era el maicillo. Entonces dice, nosotros aprendimos a hacer tortilla de maicillo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hambre era grande. Y llevábamos, para que alguien nos diera una fruta, porque los árboles casi no daban fruto, uh -huh. este, intercambiábamos, hacíamos trueque de los alimentos. Hacíamos el cambio de los alimentos. Alguien le daba. ¿Cómo le dijo esa palabra? Trueque. trueque. Oh, ¿Como tratado? O no, trueque como... es cambio. <laughs> es un cambio que hacían eh, de monedas, Muy de bien. alimentos y todo. Entonces esto, um, dice mi mamá, que ellos llevaban. Si alguien tenía tortillas, cambiaban maicillo por un racimo de guineos uh -huh. o de plátanos, vea. Y este, si alguien tenía este aceite, cambiaban el, el, el maicillo por uh -huh. el aceite. Uh -huh. Entonces, era una cosa, me dice mi mamá, era un hambre muy grande, me dice mi mamá. Entonces que aprendimos a hacer este de las. dice que cortaban los frutos verdes sí. y se ingeniaban a hacer comida uh -huh. de los frutos verdes para poder a, a sustentar el hambre antes de que el fruto se madurara. Uh -huh. Entonces, para mí, este el hambre afecta mucho el con, eh, la guerra afecta mucho el suministro de alimentos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay una no hay exportaciones Uh, de parte de los otros pueblos que suministran algunas ciudades de diferentes productos. Entonces, este, nosotros podemos ver que aquí se da la inflación económica, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la inflación económica nosotros eh, eh, la, se sufre grandemente porque el, el hombre no, siente, no tiene la capacidad de poder adquirir ni con dinero. Uh -huh. La, los alimentos porque no lo existen uh -huh. y si tiene como digamos un denario se le hace difícil porque todo está extremadamente caro eso lo pudo vivir mi mamá pero nos, también nosotros en la guerra del Salvador lo pudimos experimentar uh -huh. a través de que no había uh, pan era muy era muy escaso todo lo que había Correcto. y las tortillas aumentaron de precio que es el alimento principal allá uh -huh. entonces eh, el trigo como dice aquí eh, es algo que que se va a pesar. Uh, la medida de pesa, nosotros en El Salvador usábamos mucho la balanza. Mi mamá uh -huh. tenía una tienda y ella tenía, ya ve que tiene una libra, ¿verdad? Sí. La, uh -huh. la, 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 la pesa. Pues fue a es por libras, en algunas partes son kilos. Um, y nosotros podíamos ver que, que cuando la gente quería robar, ¿verdad? Este le quitaba una pesita, Ajá. porque eran porosas, por o o sí. ¿sí? pero eso <laughs> era algo de metal, <laughs> y entonces le quitaban una onza o dos onzas, y, y cerraban la, uh -huh. donde venía todo eso, y robaban, y a mí me, me, me daba la, la curiosidad que la palabra del Señor dice que seremos pesados en balanza, sí. y uh -huh. muchos seremos hallados faltos, uh -huh. entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque... El Señor está diciendo, eh, pero, ¿no saben qué? Quiero que, que retraiga esa Muchos seremos hallados faltos. Muchos serán hallados faltos. No se, no se involucre usted ahí. <laughs> tenemos nuestra este... confianza en el Señor, pero siga. <laughs> <laughs> Nomás quiero que no me meta a <laughs> en <bien> esa conversación. <laughs> ah, no, ok, no, dice el hermano que no, pero muchas veces creen, créanme hermano, de que, de que este, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida personal, porque... El Señor siempre nos está pesando, uh -huh. y ahí tenemos que tener cuidado de no ser hallados faltos. Entonces, vamos a corregir eso. Amén. Este, sí, es, es verdad. Ahora, en el tiempo del cual estamos hablando, el producto no habrá productos de lujo o no habrá productos de alta calidad, solamente habrá un poco de productos. Uh -huh este Recuerden, aunque la cebada es un alimento ahorita en nuestros tiempos que usualmente se usa para los animales, este, la gente lo va a consumir y no parezca extraño. Eh, hubo un momento en los tiempos de una de las guerras de Israel que este, se vendía este, una libra de estiércol de paloma, el estiércol de paloma. Eh, ese, ese, esa ave este, casera se vendía por una cantidad de dinero, una cabeza de asno. El pueblo de Israel se le había dado unas leyes en el libro levítico que pues, eso era inmundo, Amén. inmundo Amén. A, a una a la carne de cerdo, etcétera, etcétera. Ustedes que leen la Biblia saben qué carnes eran prohibidas y qué productos eran prohibidos. Uh, pero llega un momento en que eh, aún hasta al venderse el estiércol de paloma, eso ya es muchísimo, eso ya Amén. es este, extremadamente horrible. Pero eh, esto va a suceder en los tiempos de la gran tribulación y no nos parezca extraño y algunos de ustedes quizás puedan pensar ay sería imposible miren cuando una guerra entre uh, en el mundo como esta guerra que menciona nuestro señor jesucristo y todos los profetas una guerra que cubrirá toda la faz de la tierra por mayoría este uh, paraliza uh, al mundo entero uh, principalmente las ciudades grandes Amén. las urbes este Uh, tenemos nosotros un ejemplo todavía vivo en nuestro, con, en nuestro cerebro de lo que sucedió con los huracanes, eh, en esta etapa de huracanes que acaba de pasar. Este, en tan solo unos días, una ciudad oh, tan bien. fuerte como Houston mm. queda paralizada y sin alimento. Eh, los mercados gigantescos como Walmart, que es una de las compañías más grandes de todo el mundo, sin embargo, a los 3, 4 días... Este quedaron sin varios de los productos, los almacenes, las almacenas, esas que tenían allí todas este sin nada, absolutamente como que hubieran pasado este ladrones sobre de ella, pero totalmente la, este, la vaciaron. Eh, ahora, estas guerras van a afectar principalmente a las ciudades a las ciudades, la gente que por mayoría quedará vivo después de una tercera parte de la humanidad muerta, la mayoría de la gente que quedará viva será la gente de provincia. Uh -huh. En toda la gran tribulación, la única gente que podrá sobrevivir en un número más alto del porcentaje que existe en esos lugares, será la gente de provincia. Sí. Pero ciudades gigantescas como Houston, que se compone de aproximadamente 5 millones, muchas de ellas van a, a desaparecer de la faz de la Tierra. Amén. Porque también los, las, las, las bombas nucleares, las bombas atómicas, van a ser dirigidas Amén. a esas ciudades gigantescas, Amén. a los lugares de donde se están construyendo o haciendo productos, etcétera, como químicos, como gasolina, como refinerías, y también donde están la gente eh, sin embargo la gente de provincia es la única gente que puede sobrevivir en meses y hasta años con los productos que tienen tenga un poquito de maíz un poco de frijol tenga ganadería etcétera hermano pastor yo quiero añadir algo ahí este una de las cosas que a mí me preocupa hoy en día y más aquí en Estados Unidos usted dice que las tiendas quedaron vacías y eso uh -huh. es una gran verdad que quedaron vacías pero la gente compra por el temor y acapara verdad y el problema aquí en Estados Unidos es que no tienen cuidado. Aquí hay tanto gusto, de tanta abundancia y tanto gusto, que la gente si no le gustó la comida que tiene ahí, ah, no eso no me gusta uh -huh. y lo tiran. O sea, la gente que recibe estampillas, que vive del gobierno y todo, se les hace fácil, como no les cuesta tirar a la basura la comida y tener el, el lujo, porque ahorita es lujo decir. El lugar donde usted va a ir a comer y lo que usted quiere comer. Uh, una señora una vez ahí en El Salvador, este, estaban orando por provisión, ¿verdad? Que dice, ay, señor, provee. Miren, en esta casa no hay nada de comer. Entonces dice, pero si usted va a la, a la cena de una casa, usted encuentra frijoles, encuentra arroz, encuentra aceite, encuentra todo. El problema es que no encuentran nada que comer listo, pero son perezosos para hacer de comer. Entonces, mucha gente de la ciudad va a perecer por esa razón. Bueno, yeah. uh, este en ese momento de guerra, los, como los productos ya no existen, recuer, recordemos que aquí por el pánico en, en Cuatro o cinco días desaparece el alimento de las, de las grandes tiendas, de los grandes mercados. Uh, pero en este momento de guerra, cuatro o cinco días no es nada. Y ya no va a haber nadie que le esté suministrando, que le esté trayendo alimentos, los camiones, de las rancherías no, no vendrá. Porque toda la comida por mayoría viene de las rancherías, sí, de lejos, viene sí. de, los, de las provincias, viene de los lugares de campo, de, las, de la agricultura. Sin embargo, todo eso se paraliza. Y la gente, por ejemplo, ahorita, ¿quién de ustedes? Eh, usted mira cuando compra una, una barra de pan y, y hay pan que después de unos días empieza a tomar cierta lama, cierta. empieza a, a descomponerse. Bueno, en ese tiempo no se va a tirar nada. No se trata de que si pueden cocinar no pueden cocinar. Se, se trata de que no hay nada que cocinar. No hay nada que tomar. Eh, la guerra será terrible. Y esto, gente, en estos mismos est instantes lo está viviendo. Lo está viviendo en diferentes partes de los países eh, este, subdesarrollados, como el África y algunas partes en América, pero esta guerra va a ser mundial y la gente de la ciudad, mire, con este asunto va a llegar a tal extremo, y yo sé que los que me están escuchando, quizás algunos ni lo han escuchado jamás, pero esta es la primera vez quizás, va a llegar un momento donde las mujeres cocinarán sus hijos. Así va a ser tan terrible esta guerra. Tomarán a sus pequeños y los comerán para sobrevivir. Para sobrevivir y habrá convenios, la Biblia lo enseña que habrá convenios entre familias donde una familia le dirá a la otra, comámonos tu hijo hoy y mañana nos comemos el nuestro. Cierto. Imagínate lo que estamos hablando. O sea que la sensibilidad humana, el hombre vuelve a una etapa de este vamos a decir tan terrible ...de reaccionar y actuar... ...en una forma este, de instinto como animal... ...caníbales... Sí, una, 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 ...un instinto de sobrevivencia... ...y la gente no está preparada para eso... ...porque la mayoría de la humanidad... ...que existe en nuestro, en nuestro mundo... ...en este tiempo... ...vive en las grandes ciudades... No tiene ...nadie no tiene un conocimiento de sobrevivencia... ...la gente ahorita... ...sino más en este momento... ...dijeren no va a haber alimento en Houston... ...por los próximos tres semanas... Te, yo puedo asegurar que la mayoría de la gente, eh, mucha gente perece, muere. Se empiezan a matar unos con otros, se empiezan a, a guerrear y empezar. No, no, sería un desastre. Y eso nomás con que no hubiese alimento. Pero imagínense lo que ha sucedido después de una guerra mundial. Viene este hombre queriendo controlar la pequeña cantidad de víveres que tienen en el mundo. Los empiezan a almacenar como en los tiempos de, Josué, de José. Y entonces para poderlos dar por raciones esto uh, no se lo aconsejo a nadie por eso es importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo y prepararnos para la venida de nuestro señor jesucristo no sé qué fue lo que pasó creo que los técnicos nos, nos están aquí se equivocaron no <laughs> sé ¿eh? nos quedan unos cuantos segundos es imposible hermanos no, qué fue lo que sucedió hermano perdónanos te amamos mucho eh, te invitamos a que estés con nosotros en la iglesia cristo viene Amén. Este próximo domingo a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde tenemos unos servicios preciosos donde tú vas a poder disfrutar una alabanza. Poderosa, yo lo creo de todo corazón. Yo trataré de compartir una palabra, pero yo sé que la alabanza te va a bendecir, aunque mi, pa, mi palabra, mi predica quizás te ponga a dormir un rato. Pero vamos, te invitamos para que vengas y estés con nosotros. Nos vamos a gozar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Jorge que nos eh, eh, despide en oración ahí en este momento. Amén, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar a esos corazones, esas mentes. Mira este pueblo vasto que tú te has provisto, Señor, en la ciudad de Houston y sus alrededores. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Restaura, Padre Santo, las personas que han dejado de ir a las iglesias. Restaura los matrimonios, restaura las familias. Señor, que tus siervos, Padre, que tus iglesias florezcan para tu honra y tu gloria. No queremos pasar por este proceso, Padre, porque tú has prometido que antes de eso nacerá el sol de justicia para los que verdaderamente te aman. Padre, en Cristo Jesús, muchas gracias. Amén, amén, amén. Aleluya. Dios me lo bendiga. Shalom y hasta la próxima. Amén.